sin igual, ya no hay otra salida. Necesita un riñón de hacer mi sangre muy posible, que no sea compatible para la donación. No hay nada que pensar, lo tengo decidido. Voy a hacerme la prueba y tú, cariño mío, no digas la verdad. Si los niños preguntan, no les menciones nada del hospital, que si no ellos se asustan. Y antes de la intervención, a su hermano se abrazó, ya hasta que se lo llevaron cada uno en su cara. Le miraron los dos y soplaron las palabras. Y cuando se despertó, el médico preguntó: mi hermano, ¿dónde estará mi hermano? Tranquilo, que su riñón ya fue trasplantado. Tienes que cuidarte, ya todo ha pasado. Y mirando la herida se puso a pensar: si tengo a mi hermano vivo, a mí.